Bienvenidos chicos y chicas. Pues hoy vamos a mirar cómo tocamos con dos dedos, con el dedo 1 y con el dedo 3. Entonces hay una secuencia de acordes que son tres acordes que se toca de la siguiente manera. Forman una L. Entonces un dedo va aquí, otro dedo va aquí, ahora cambiamos de cuerda y un dedo va aquí. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la cuarta cuerda, quinto traste, tocamos esta nota. Bien, y ahora el tercer dedo va en la misma cuerda. Bien, y ahora cambia de cuerda. Bien, y ahora repite, porque tiene que ser cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4. Bien, habéis visto cómo hace una L. Bien, esa L la podemos tocar en cualquier sitio. Siempre la misma combinación. También podemos empezar con distintos dedos. En lugar de empezar con el primer dedo, podemos empezar con el tercer dedo, aquí, y entonces hacemos así. Eso es la secuencia de la bamba. Esto sería como ejemplo la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Bien, eso sería a lo más cutre, lo más sencillo, tocar uno en cada uno, como esto va rapidito. Bien, entonces es el dedo 1 y 3 que va cambiando de sitio y con eso podéis tocar una infinidad de canciones, porque muchas canciones va con tres acordes. Os he hecho una lista de unas cuantas canciones que podéis ensayar después con los vídeos de YouTube. El siguiente paso es que vamos a ver la L invertida. Aquí teníamos la L normal. Esa L se puede volcar e invertir. Aquí tenemos la L normal y aquí tenemos la L invertida. Aquí tenemos un tema que usa la L invertida que se llama The Joker, el chistoso, de un grupo que se llama Steve Miller Band. Empieza con el segundo dedo, en el segundo traste, aquí hace la L invertida, estas notas. El primer dedo en la cuarta cuerda del segundo traste, el primer dedo salta, tercera cuerda, segundo traste, y luego el tercer dedo entra en acción en el cuarto traste. Entonces hace así. Choca, dos, dos, chaca, taca, cuatro, cuatro, chaca, taca, cuatro, cuatro, chaca, taca, dos, dos, salta, tin, tin, chaca, taca, pom, pom, a tres, cuatro, y pom, pom, chica, toca, pam, pam, chica, toca, pam, pam, chica, toca, pam, pam, chica, toca, pom, pom, siempre apoyando. Prueba a ensayar este tema con el vídeo. Es The Joker con Steve Miller Band. Ahora vamos a probar a acompañar mi vídeo de armónica que se llama Blue Harpoon. Es un vídeo de armónica y es un blues. Tenéis que consultar con la partitura. Es básicamente la L normal. Este es un Do, este es el Fa y este es el Sol. Entonces, son las tres únicas notas que existen en el blues este. Podéis hacer también la L invertida. En lugar de tocar la L normal, podéis tocar, es más agudo y emplea la L invertida. En lugar de... Entonces es bonito poder cambiar de uno a otro.
Todas las canciones que he puesto en este vídeo usan la L normal o la L invertida. Y ahora vamos a mirar las partituras. Así podéis tocarlo leyendo y os vais acostumbrando al cifrado de bajo. Aquí tenemos un ejemplo cómo tocar acordes como la bamba. Hay un montón de canciones que usan esta configuración, hace una L invertida. Colocamos el tercer dedo en el quinto traste de la tercera cuerda, el primer dedo en el tercer traste de la cuarta cuerda y luego el tercer dedo en la misma cuerda y vuelve al tercer dedo. Bien, ahora vamos a probarlo con el vídeo. Aquí vamos, re, sol, la, sol, re, lo, la, sol, re. Ahora vamos a probar un cachito de la bamba con los Gypsy Kings. Re, sol, la, sol. Re, sol, la, sol, re, sol, la, sol, re, re, sol, sol, la, la, sol, sol, re, re, sol, sol, la, la. Aquí tenemos la canción de los Searchers, Sweet for My Sweet. Emplea la misma configuración, la L invertida. En este caso hace do, do, fa, fa, sol, sol, fa, fa. Bien, esto va repetido siempre. Tocamos como siempre apoyando. Vamos a probarlo con el vídeo. 1, 2, 3, 4, do, do, fa, fa, sol, sol, fa, fa. Siempre igual. Esquema básico. Aquí tenemos el ejemplo de The Joker de Steve Miller Band. Eso es una L invertida. Y empieza con el primer dedo en la cuarta cuerda, hace 2, 2, cambia de cuerda con el primer dedo, 2, 2, y ahora el tercer dedo en la tercera cuerda, 4, 4, 2, 2. Vamos a hacerlo un cachito con el vídeo. 2, 2, 4, 4, 2, 2, fa sostenido, si, do sostenido, si. Bien, ahora vamos a intentar hacer esta parte aquí. Hace 2, 2, 2, 2, tercer dedo, 2, 2, primer dedo, tercero, segundo, primero, primero, tercero, primero, pom, pom, pam, 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 pam. Muy bien. Aquí tenemos el Blue Harpoon de mi canal, que es un blues en do. Empieza con la cuarta cuerda, tercer dedo, ahora primer dedo, bien, cambiamos de cuerda, tercer dedo, bien, cuarta cuerda, tercer dedo, y ahora vamos a seguirlo. 2, 1, 2, 3, 4, cuarta cuerda, cuerda. Primer dedo, tercero, primer dedo, tercer dedo, tercer dedo, primero, principio, tun, 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 cambia de cuerda. Vuelve, do, ahora un sol, fa, do, sol, principio, do, sol, do, fa, do,
Bien. Sol, terminamos. Muy bien, y ahora hemos terminado el vídeo donde se toca con dos dedos, el dedo 1 y 3. En la próxima clase o en el próximo vídeo vamos a tocar con más dedos y ampliar un poco el ámbito de los dedos. Chao.